Ya repaso el fútbol del lunes porque la séptima de clausura sigue el próximo lunes. Acá la pelota viene por la derecha, se juega mañana y el lunes termina. El esférico va hacia el costado derecho. Van tocando la pelota en la salida, la para Pais, ahí está el minuano. Va jugando para Guzmán Pereira, Pereira entrega por la izquierda. Está saliendo el bohemio, 41 y medio, están 0-0. Viene para Pais, va el minuano para tirar, va Pais, va a tirar, tiró. La puso en el ángulo superior derecho, impresionante. ¡Qué balazo! ¡Qué sablazo! Remató de 30, 35 metros, lo dejaron levantar la cabeza. Le pegó de derecha, la pelota salió como un misil, como una bala blanca directa al ángulo superior derecho del arquero Bentancur, que voló, 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 pero no llegó. Y pasa a ganar el bohemio. Tal vez sin merecerlo, pero en el fútbol con goles se paga. El minuano Leonardo Pais. Wander 1, Cerro Largo 0 en el estadio Antonio Ubilla de Mena. Realmente un golazo y ocurrió en el Ubilla con el pasto alto, con el cielo nuboso, con el arquero que voló. No fue el gol de Messi del cual hablamos hace instantes maravillas. Esto fue un golazo también, ¿eh? Para ver repetidamente qué disparo el de Pais. De 30 metros por lo menos al ángulo superior derecho, el arquero se tira para la foto, no hay ni fotógrafos, la pelota entró allá en A1 como en la batalla naval, bien arriba, está ganando Wander de visita. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con Liga 12, para crecer. Bueno, está ganando Wander, trepa en la tabla, señores, de clausura, trepa en la tabla, no hay informa para Matías. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. En estos momentos el clausura tiene a Liverpool líder con 14, Nacional y Wander con 12, Torque 11, Boston River 10 en la tabla anual, Nacional 55, Wanderers y Torque 46, Peñarol y Liverpool 45. Llegó el momento de pintar Rolón, ponerle color al partido con toda la línea de productos Rolón, pinturería Rolón, expertos en pinturas, teléfono 270-75-453. Si piensa en cortinas, piensa en Cortinus, service, reparación y venta de cortinas de enrollar y motores. Cortinus protege su inversión, showroom en Daniel Muñoz 2029. Los números de Carreño son estupendos en Wanderers, ¿eh? Qué campaña la de Carreño, un hombre que conoce la casa. Wander se trajo un técnico que conoce muy bien el medio, que juega siempre para ganar, que tiene personalidad y estilo propio. Ganará, empatará o perderá. Qué campaña la de Carreño. Acá se, y además los números de Cerro Largo también por otro lado, ¿no? Esta sería la, por ahora, ¿no? La quinta derrota para que se viene Cerro Largo. Pelota al costado izquierdo, puede estar, nace un grito de gol, viene. ¡Gol! ¡No es! ¡Ay, Gabriel Báez! ¡Qué pelota regalada le dejaron al número 6! ¡Qué pelota increíble le dejaron al número 6! ¡Fue un regalito en el área menor! ¿Dónde hierve la cocó? Ahí al costado izquierdo. La pelota pasó picando, haciendo zapitos en la cancha. No pudo cerrar el minuano Páez, que hace un par de minutos hizo un golazo. Le quedó la pelota en el vértice derecho del área menor a Báez. La cacheteó mordida, pero al final de cuentas entró contra el palo izquierdo. Quedó abierto de pierna, volcado contra el palo derecho el Vasco de Robarrena. Y encuentra rápido el empate a los 44 minutos. Cerro Largo. Apareció Gabriel Báez ahora en el Villa de Velo. Cerro Largo y Wanderers están 1-1. Otra vez los de afuera, Lamardo Báez, los dos argentinos. Bueno, Báez no le pega bien a esta pelota, pero la fortuna del hombre que estaba allí, Pais Marra, el querer cortar, el hombre que hizo el golazo hace un rato para Wanderers, quiso cortar el pase a Báez, no pudo. Báez no le pega bien al balón y la mete adentro. Bueno, no hubo ni goce para el equipo de Wanderers, no lo pudo festejar, no lo pudo, bueno, deleitarse por un rato con el resultado. Le empata de inmediato Cerro Largo, es más justo, mucho más justo, porque Cerro Largo con errores propios, pasto alto, cielo nuboso y algo más, era un poquito más que Wanderers. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con Liga 12, para crecer.
Estamos casi en tiempo cumplido, casi 46. Esto vuelve a cambiar las cosas en la tabla. Pelota para Riolfo. Foul contra Riolfo. Sí, señor, infracción. Hay tiro libre desde la izquierda. Tres cuartos de cancha que va a tomar el equipo de Carreño. Ahora más que nunca, 50.000 pesos. En 12 cuotas decrecientes, cada vez paga menos. La primera, 7.413 pesos. Y la última de 4.498 pesos. Solo en tu préstamo inteligente, 0.888.20. Y Río Negro, 13.44, casi 18. Ahí está acomodando para levantar Rolón. ¿Quién presenta los reportajes en Oriental? Minas Rosín, ya lo conocís. ¿Qué buscas, polaco? ¿Qué buscas? Otro producto de Minas Importaciones en minasimportaciones.com.uy. Le va a pegar Rolón, viene el centro. La pelota bollando, el remate de Rivero. ¡Gol! ¡Gol de Wander Rivero! Rivero la paró solo, Rivero la acomodó con la derecha, le pegó con la zurda, la levantó apenas, la levantó con la derecha y remató de izquierda en la derecha del área. La pelota ajustada, bien ajustada contra el caño, bien pegadita al palo derecho para poner el segundo temprano, casi a los 4 minutos y medio del segundo tiempo. Aparece otra vez el bohemio. Ahí aparece para rematar de zurdo el argentino Rivero. Ahora en el Uvilla de Melo, Wander le gana. Cerro Largo por 2-1. Qué distracción del fondo de Cerro Largo, ¿eh? Es un error general de todo Cerro Largo en el fondo. La pelota le cae a Rivero, que estaba detrás de todos y tiene el tiempo para parar la pelota como él, sacar un zurdazo terrible. El descuido le cuesta el segundo gol. Otra vez cuesta arriba para el equipo de Danielo. Wonders encuentra otra vez la ventaja que no supo mantener cuando se iba el primer tiempo. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con Liga 12, para crecer. Ya. Rolón lesionado, el número 21. Que ya había quedado sentido en el primer tiempo, creo que se viene Maxi Pérez. Espero que me lo confirmen los compañeros, me parece que es Maxi el que se viene. Espero me lo confirmen. Sí, el 20, Maxi Pérez, correcto. Gracias, Maxi Pérez, a la cancha. Rolón lesionado, es la última, si no me equivoco, variante de Carreño. Si miro mi planilla, sí. Acá se viene, sí. Barbosa, ya voy contigo, Foliati. La tiene Barbosa por la izquierda, a ver qué hace. Para va Barbosa, tocó hacia atrás. ¿Qué va a hacer Barbosa para Martínez? Qué bien descargó a la izquierda. La pelota viene para Hernández, centro. ¡Oh, gol! ¡Gol! De Wander Rialfa. Rialfa de cabeza, el más chiquitito. El más chiquitito tal vez de la cancha. Una muy buena jugada. La descarga de Martínez hacia el costado izquierdo para Hernández. Vino al centro a media altura. Exactamente para que entrara Rialfa. La carrera fue más rápido, más perspicaz en el área. Ganó en el primer palo. Se anticipó a todos. Le dio de cabeza. La puso abajo contra el palo derecho de Bentancourt. Y Wander saca una distancia muy importante para el trámite del partido. Le gana Cerro Largo por 3-1 en el mismísimo Villa de Melo. Rialfa de cabeza. Wander 3, Cerro Largo 1. Bueno, se terminó todo, ¿verdad? El centro de Hernández, que es un jugador también de buena pierna. Hernández había venido también para este segundo tiempo en lugar de Méndez. Juega en otra posición, más atrás, atrás de los puntas. Metió un gran centro para que Rialfa, que generalmente no cabeceara. Y marcara este tanto para poner un cierre definitivo al partido. Un 3-1 frente a un Cerro Largo que está perdido, que no encuentra sus mejores momentos, que cosecha su quinta derrota consecutiva. No le quitemos méritos a Wanderers. Aprovecha este bajón, ha hecho un partido prolijo, no destacó nada, no le sobró nada, pero fue más. Después de ponerse en ventaja, le empató rápidamente Cerro Largo, pero supo rehabilitarse Wanderers y mandar en el partido. Hizo las variantes Carreño para ganar y lo consiguió. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con Liga 12, para...